Y ahora las entrevistas de actualidad llegan por gentileza de Javier Pinel, Asesoría de Empresas. Bueno, pues son las 10:30 minutos de este miércoles 21 de septiembre. Comenzamos el tiempo de entrevistas. Lo hemos comentado al principio de este programa y es que íbamos a echar un rato de charla con el alcalde de Villacarrillo y con la concejala de festejos, Paqui Hidalgo, porque hace ya 4 días que terminaron las ferias y fiestas de Villacarrillo y vamos a hacer un balance que ya a primera vista, ya os digo yo, que no creo que sea malo por el éxito de público en casi todas las cosas que se han organizado. Pero antes de nada, voy a saludar primero a nuestros dos invitados. Alcalde Paco Miralles, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, José Ángel. Concejala Paqui Hidalgo de Festejos, buenos días. Antes de nada, la actualidad manda y, hombre, me gustaría saber la opinión del alcalde de Villacarrillo porque ahora mismo la ciudad está siendo foco de todos los medios de comunicación nacionales por la desgraciada desaparición de los dos jornaleros que están investigando a un empresario de Villacarrillo. ¿Qué te parece, alcalde, la situación que hay ahora mismo en la localidad ante esos dos desaparecidos? Pues nada, ante la situación, como tú decías, yo desde aquí lo que llamo a la calma, a la tranquilidad y sobre todo a confiar en este caso en las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y en la justicia. Nosotros desde la administración local, en este caso desde el ayuntamiento, estamos en colaboración con aquello que nos piden desde o bien fuerza y cuerpos de seguridad del Estado o bien la autoridad, en este caso judicial. Hacer ese llamamiento a la tranquilidad y sobre todo tener confianza en la justicia y es lo que puedo decir. Correcto. Hasta ahora mismo. Dejemos trabajar a los cuerpos de seguridad del Estado y ya veremos a ver qué es lo que pasa con todo esto. Pero vamos a el motivo que nos ha reunido aquí esta mañana. Las ferias y fiestas de Villacarrillo. Había un ferial por inaugurar, el ferial se inauguró, había incertidumbre por saber qué iba a pasar en ese ferial y la primera noche se despejó todo tipo de dudas, ¿eh? Bueno, si me permite, no sería o no debo ser yo el que inicie esta entrevista. Motivo de esta entrevista es todas aquellas personas que han participado, todos nuestros vecinos que han participado en las múltiples actividades que ha habido, que lo podrían pasar por aquí por estos micrófonos para decirlo, al igual que en este caso la concejal de festejo, a la cual pues yo le cedo la palabra porque el verdadero protagonismo pues lo tiene ella. Lo tienen todas las personas que han hecho posible que esta feria sea una realidad. Todas esas personas, como te digo, han sido desde trabajadores municipales, empresas y sobre todo los vecinos de nuestro municipio que han hecho grande nuestra feria. Pero yo, si me permite, y hablando en el argot taurino, me gustaría que abriera plaza en este caso Paqui. Paqui, estuvimos contigo el día 8 por la mañana, que por la noche era el pregón. Estuvimos haciendo el programa especial de feria. Estabas hecho un flan, estaba diciendo, madre mía, que todo salga bien. Que todo salga bien. Oye, si cuando las cosas se preparan. Pues bueno, José Ángel, la verdad que llevas razón. Aquella mañana pues estaba no solamente yo, ¿no?, sino todo mi equipo, estábamos muy nerviosos, era mucha la incertidumbre que teníamos. Es algo nuevo, es algo complicado de organizar, ¿no? Tenemos también en cuenta de que el último año de la legislatura, ¿no?, que hace una decisión muy valiente, el apostar por este año, hacer la inauguración del recinto ferial. Y como tú bien has dicho, eran pues muchos los nervios, la incertidumbre que tenía yo esa mañana, ¿no? Uh-huh. También tenía fe, tenía mucha fe porque el trabajo estaba hecho. Y no solamente mis compañeros del equipo de gobierno, junto con el alcalde y yo, ¿no?, sino, como bien ha dicho Paco, todos los trabajadores y las empresas que han trabajado con nosotros, pues teníamos el trabajo hecho y ya solamente quedaba esperar a ver cómo el pueblo tomaba el recinto, ¿no? Sí es verdad que aquella misma tarde, en el pregón, la sensación que tuvimos todos los que estábamos allí, no solamente yo, ¿no?, es que el pueblo aceptó bastante bien porque fue muchísima gente la que nos acompañó en la primera noche. Y bueno, pues a partir de esa noche, del pedazo de pregón que nos dio nuestro pregonero Manolo Jiménez, fue todo un poco rodado, ¿no? Fue muchísima la gente que nos ha acompañado en todas las actividades que hemos tenido. Con ese pregón no podía ir más la feria, ¿eh? Bueno, la verdad que elegimos el pregonero y conforme van pasando los días, yo personalmente cada vez me alegro más de que fuera Manolo el que inaugurara este recinto, ¿no? Y como te he dicho, a partir de ahí fue todo rodado.
ha sido muchísima la gente que ha participado en todas las actividades, ¿no? No solamente las del recinto ferial, sino las actividades taurinas también. Ha habido mucha afluencia de público y es de agradecer. O sea, el trabajo estaba hecho, podía haber salido mal, podía haber salido muy bien, podía haber salido... Pero el trabajo lo hemos hecho con mucho cariño y con mucha ilusión, y sí que es de agradecer a todas las personas que nos han acompañado en las actividades, porque sin público en las actividades, por muy bien que se haga el trabajo, no tiene la repercusión que han tenido todas. Puede ser, vamos por partes, ¿puede ser que sean los encierros más multitudinarios de la historia de Villacarrillo? Yo no recuerdo ver, pues por lo menos el del viernes por la noche, no recuerdo ver tanta gente en el recorrido del encierro y en la plaza cerrada Calicanto porque no cabía ya un alfiler. Pues sí, te puedo decir que sí. Yo he estado no he visto ningún encierro en directo. Yo he estado todos los encierros en la sala de retransmisión, donde estaba el cirujano, estaba Guardia Civil, estaba Policía Local, y yo lo he visto todo desde esa pantalla. Y te puedo garantizar que el momento en el que cerramos las puertas de la Plaza de Toros, porque ya no cabía nadie más, y yo veía las cámaras de la cantidad de gente que había fuera en la calle, yo estaba preocupada, estaba muy preocupada, porque eran miles y miles de personas las que estuvieron con nosotros aquella noche en el encierro. Bueno, al final no salió de mal del todo la cosa, a excepción del ganado, pero que eso nunca se sabe hasta que no se echa, que el ganado fue regulero nada más, y quitado eso, pues la afluencia de público, si se ha de valorar aquello por la afluencia de público, era muy grande, muy grande. Los demás días no fue tan grande, pero también se puede resumir como una gran afluencia. Sí, la verdad que bueno, pues que esa noche esos toros que teníamos preparados, teníamos mucha ilusión. Una ganadería que normalmente el comportamiento de los toros no es el que tuvieron, ¿no? Sí, es verdad que se dice que los toros son como los melones, ¿no? Que hasta que no los abres no sabes lo que hay dentro, ¿no? Y es verdad que lo que teníamos nosotros pensado de esos animales, pues al final no resultó lo que nosotros queríamos, pero bueno, eso pasa en todos los sitios, en todas las corridas, en todas las plazas de toros, ¿no? Y sí es verdad que el resto de toros que tuvimos el resto de los días, pues fueron unos toros buenísimos que dieron muchísimo, muchísimo juego, y la verdad que bastante, bastante contenta. Vale, ¿hubo críticas esa noche, el día de encierro? Y yo os las voy a trasladar a los dos. Críticas porque el encierro tradicional de Villacarrillo siempre ha sido una salida de dos toros con los cabestros y un segundo encierro con otros dos toros distintos. Sin embargo, esa noche se echaron solo los dos toros y luego se intentaron desencerrar, como lo habéis puesto en el programa de ferias, desencierro, los dos mismos toros. Y claro, hubo un tiempo muy grande con toda la calle llena de gente, pues que se aburría y decía, aquí falta algo, ¿no? ¿No estáis pensando que igual fue una ocasión desaprovechada para haber dado un poquito más de vidilla a ese encierro? Pues mira, el resto de días se ha planteado de la misma manera, ¿no? Tenemos en cuenta que bueno, pues que hemos querido apostar por la calidad, ¿no? Que todo es mejorable, o sea, todo es mejorable, y nosotros estamos abiertos a todas las críticas constructivas, siempre que sean constructivas y con respeto y con educación, estamos dispuestos a mejorar, y otro año si es necesario de mejorar en ese aspecto o en otros aspectos, nosotros estamos encantados. Si esos toros hubieran dado el juego que nosotros pensábamos que iban a dar, se hubiera desarrollado ese encierro de por la noche igual como el del sábado, igual como el del domingo, igual como el del lunes, bastante bien. De hecho, fíjate el encierro del lunes, el último toro que quedó en la calle, lo que disfrutó la gente en ese desencierro, ¿no? Quedó el toro solo en la calle y ahí pudo disfrutar todo. Claro, por eso te digo, plaza, que si hubiera habido toro en la calle el lunes por el viernes por la noche, la gran afluencia de público. El problema es, bueno, pues porque el toro se quedó allí, estuvimos intentando de bajarlo para sacarlo a la calle y el toro no bajaba, no quería moverse, y con respecto a eso poco podíamos hacer, ¿no? Nosotros, 10 TV Las Villas, estuvo haciendo reportajes en los encierros, sacamos a los toros, como es natural, pero también queríamos sacar a la gente y estuvimos preguntando a la gente. Yo te traslado un poco las inquietudes de los que allí había. Muchos dijeron que era una feria organizada por todo lo grande, y otros decían, Villacarrillo siempre ha sido un sitio donde el encierro se echaban cuatro toros, sin embargo este año echan en cada encierro dos toros, con lo cual faltaban toros. Esa ya era una de las críticas. ¿Qué tienes que decir, Paquilla, a eso?
Pues en primer lugar decir que en años anteriores, bueno, pues tenemos las grabaciones de todos los encierros anteriores, hay muchas grabaciones, sí, ¿no? Sí, hay muchísimas grabaciones. Hay muchísimas grabaciones, las cuales se ve de que, bueno, pues que la mayoría de los años se han echado novillos, ¿no? Uh-huh. Y sí es verdad que hubo un año que se echó una corrida de toros a la calle, por las circunstancias de que los toros estaban prácticamente regalados, había uh-huh. muchísimos toros en la ganadería, y una corrida de toros te costaba pues como comprar 4 o 5 novillos, ¿no? Entonces, también hay que jugar con los tiempos, con los años, todos los años no vale el ganado lo mismo. También tenemos que tener en cuenta otra cosa, y sí lo quisiera recalcar, ¿no? El dinero que se invierte en los últimos años en el ayuntamiento en temas de seguridad y equipos médicos es mucho dinero, José Ángel. Entonces, uh-huh. claro, tú tienes el presupuesto que tienes, vale, y tienes que dar prioridad. Quiero entender que en otros años se echaban 4 novillos. Este año se ha apostado más por correr por las calles toros de mayor envergadura, que valen más dinero. Efectivamente. Y todo eso tiene que salir del presupuesto. Efectivamente. Vale. Tenemos que tener en cuenta también que bueno, pues que el ayuntamiento no recibe ninguna subvención de ninguna administración para este tipo de espectáculos, ¿no? Para toros no da nadie nada, ¿no? Efectivamente. Entonces, claro, el presupuesto que hay en fiestas no solamente es para toros, ¿no? Uh-huh. Si es verdad que tenemos una tradición taurina muy importante, que de hecho intentamos mejorar todos los años todo lo que podemos, ¿no? Pero que hay que hacer varias cosas más, hay que hacer todas las ferias de los anejos, que de hecho este año en Mogón se han echado otros dos toros, ¿no? Y hay que hacer muchas ferias, hay que hacer muchas cosas, y hay que dividir el presupuesto que tenemos de fiestas. ¿Cuánto entre es? Todo. ¿Cuánto es el presupuesto de fiestas? Pues mira, se hizo una modificación hace unos meses de 60.000 euros y el total del presupuesto de fiestas son 330.000 euros. ¿Y ha cerrado o está abierto a que los cambios de última hora? No, son 330.000 euros con la última modificación y ya está. Pero tenemos que tener en cuenta que no solamente este dinero es para hacer la feria de Villacarrillo. Hay que hacer 5 ferias, tenemos carnaval, tenemos navidades, son muchísimas las actividades que se hacen no solamente en Villacarrillo, sino en todo su anejo. Entonces hay que valorar y hay que ver en qué se gasta el dinero y de qué forma se gasta el dinero, ¿no? Como te decía antes, la seguridad que nosotros tenemos en el encierro de Villacarrillo, se va mucho dinero. Y, por ejemplo, el sábado y domingo tenemos 2 equipos médicos completos. Pero una cosa, los toros, el ganado, los compra el empresario, ¿no? No, vamos a ver, son 2 cosas totalmente diferentes. Una cosa son los festejos mayores, uh-huh. como corridas de toros, recortes uh-huh. y demás, y otra cosa son los encierros. El ayuntamiento de Villacarrillo siempre ha comprado el ganado de los encierros. ¿Ah, sí? Sí. Tenía yo entendido que en años atrás el contrato con el empresario iba ya incluido el lote de los toros de los encierros. Algunos años ha estado así, como se hacen los pliegos, José Ángel. Uh-huh. Pues, y este año así no iba, ¿no? Se puede modificar. Vale, ¿no? vale. No, en los últimos años ha sido el ayuntamiento el que se encarga de comprar el ganado de los encierros. Hay que dejarlo claro, ¿no? Porque por ahí la gente dice, es que, claro, esto el empresario... No. Los toros no. Los compraba el ayuntamiento, vale. Efectivamente, uh-huh. nosotros estos últimos años los toros de los encierros lo ha comprado, que bueno, que en definitivo es casi lo mismo, ¿no? Porque en vez de gastar el ayuntamiento el dinero en comprar los toros, que pues se lo da a la empresa y la empresa los compra, ¿no? Pero sí que es verdad que yo desde que estoy aquí de concejal sí que me he preocupado mucho en visitar las ganaderías, uh-huh. en saber qué toros venían, qué toros no venían, y bueno, creo que poquito a poco en los años que llevo de concejal de fiestas, sobre todo los encierros de Villacarrillo, se le han dado vale. una vuelta. Que se puede mejorar, evidentemente, todo es mejorable. Todas las críticas constructivas y todo lo que se pueda mejorar, evidentemente, los años siguientes, si estamos nosotros aquí, intentaremos seguir vale. mejorando. Yo te he intentado un poco trasladar lo que yo he escuchado sí. y lo que nos han contado la gente cuando estábamos allí en los encierros. Sabes tú que entre toro y toro la gente habla. Claro, por supuesto. ya te digo, muchas de las opiniones han sido muy positivas, casi todas, pero había algunas que tenían esta duda que yo te he preguntado y que yo que he querido sacar aquí. Tenemos que tener en cuenta, José Ángel, si me permites también, que bueno, pues que en los últimos años, y de hecho esto se ha visto la repercusión que ha tenido los encierros este año, ¿no? Tenemos en cuenta, bueno, tengo aquí los datos. ¿Qué datos? ¿Qué que las publicaciones de Facebook solamente en tema taurino, la página de toros, son 700.000 personas. Sí, muchísimas personas. Es brutal.
la retransmisión, el alcance que ha tenido la retransmisión de los encierros es bestial. Son 500.000 personas. Sí, sí. Estamos hablando de 1.200.000 personas en las que han interactuado solamente al Facebook. No estoy hablando de Canal Sur, ¿vale? Uh-huh. Solamente en Facebook. Esto quiere decir que algo estamos haciendo bien. Sí, 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 o sea, aquí no viene Canal Sur a retransmitir una corrida de toros o un encierro si las cosas no se hacen bien, ¿no? Uh-huh. Entiendo que algo tenemos que estar haciendo bien. ¿Que todo es mejorable? Por supuesto. Pero que el trabajo que se ha hecho en los últimos años, creo que vamos por buen camino. Creo que es el camino que Villacarrillo debe de seguir apostando por este camino, ¿no? Porque la verdad es que Villacarrillo ha estado puesto no solamente en muchos países de Europa, sino de fuera de Europa también. Yo tengo aquí unos datos de por ejemplo, del encierro de por la mañana, pero ten en cuenta que han sido 20 toros los que han salido a la calle, José Ángel, que bueno, pues que sí, que otros años han estado 4 años en el encierro, 4 toros en el encierro, tal, pero hemos sacado 20 toros a la calle. Eso no se ha hecho jamás en la historia de Villacarrillo. Hemos sacado 2 corridas de toros, tanto la de Recortes como la de la corrida de toros, la hemos sacado a la calle, con lo que eso conlleva, José Ángel, de peligro, de preparación, de seguridad, como te he dicho. Pero hablando de peligro, creo que ha habido solamente dos heridos, ¿no? Sí. Dos. Sí. Y que afortunadamente se están recuperando y no ha sido nada muy grave. Porque te voy a decir una cosa. Yo, como te he dicho antes, he visto todos los encierros desde la pantalla y yo vi la acogida que hubo en la puerta de la Hermanita de la Cruz. Yo no lo vi por la retransmisión, yo lo vi por la TV de Las Villas y también lo vi. Estaba allí Estaba allí. Y te puedo decir que yo sabía que llevaba una corna, dije, la pega una corna, no sabía en ese momento quién era, pero tenía una tranquilidad tremenda porque sabía que los mejores médicos estaban aquí. Hombre, estaba el doctor Fuentes allí, había dos equipos, tenemos dos equipos completos de enfermeros, de anestesistas, de cirujanos, y yo sabía que, hombre, puede ser una corna de muerte, te puede pegar una corna y morirte en cero coma, ¿no? Pero si no es así, yo sabía y estaba totalmente convencida de que los mejores médicos los teníamos nosotros. Hecho, y eso hay que pagarlo. De hecho, también, el amigo Paco, que el que sufrió el percance, sí. Se fue ya para Úbeda, ya arreglado, con su cosa arreglada. Ayer estuvimos con él en la plaza. ¿Y qué dice? Está estupendamente, está genial. Y si me permites, para terminar lo que te estaba diciendo de la repercusión de que ha tenido los encierros, ¿no? El encierro del sábado por la mañana, pues fíjate, hemos tenido España, Portugal, Perú, Francia, sí, sí, sí. México, Estados Unidos, Colombia, Brasil, Ecuador, Italia, con lo y cual... Y eso que nada más que con la retransmisión esa vuestra, cuando pongamos la de 10 tubos en las villas vamos más lejos todavía, ¿eh? Imagínate. También tenemos que tener en cuenta que, por ejemplo, solamente el espectáculo de recorte han sido 440.000 hogares, hogares, en cada hogar pues habrá más personas, ¿no? Y tenemos que tener en cuenta también que esto para Villacarrillo es muy importante. Ahora mismo te puedo decir que de Andalucía, la feria que hemos tenido taurina, la repercusión que ha tenido Villacarrillo a nivel mundial ha sido bastante importante y creo que todos, tanto empezando por el alcalde, mi equipo, yo como todas las personas de Villacarrillo y de la provincia tenemos que estar orgullosos. Una repercusión genial. Sí. Fantástico. Bueno, pues ya está, ya se han ido todos los focos y ahora ya nos quedamos los justos. Para echar aquí todo el año, ¿sabes? Que es lo duro. Alcalde, ¿qué tienes que decir si tienes algo que puntualizar? Veo que había hablado mucho de toros. Sí. Por supuesto, es que además Villacarrillo sin toros es que no es lo mismo. Vamos. Villacarrillo sin toros. Es impensable. Es impensable. De hecho, yo me quedo con ese dato de más de 2 millones de personas, que no solamente de España, sino también ha habido esa repercusión. Pero aparte Villacarrillo es verbena. Aparte Villacarrillo es teatro. Aparte Villacarrillo es innovar con un encierro infantil también para niños, para que nuestras tradiciones no se nos pierdan. Aparte innovar con ese encierro a través de los bueyes. Villacarrillo también es cultura, esas visitas que se han hecho a lo largo de toda la feria. Villacarrillo es, además, este año con ese recinto de ferial. Yo, si tuviera que definir esta feria, la definiría con dos palabras. A ver. Feria, porque es feria. Feria de emociones. Feria de emociones porque hemos vivido con mucha emoción después de 2 años sin encierro. Y se ha vivido con muchísima emoción y muchísima pasión. Creía que ibas a decir, yo lo definiría como con dos palabras, como decía aquel torero. Impresionante. Impresionante. Voy a definir como feria de emociones. Emociones en reencuentro en los encierros.
multitudinario, emociones en la verbena, emociones de, y además tan esperado de esa inauguración de tan esperado recinto ferial y con esa acogida, a los cuales, pues como bien decía Paqui, ella siempre decía que no quería inaugurar o que no queríamos inaugurar ese recinto ferial el último año de feria. ¿Por qué? Porque era una apuesta arriesgada, claro, te puede salir mal y el último año la gente lo recuerda. En definitiva, un reto. Yo me quedo con algo que tú has dicho y algo que recogemos y algo que nosotros también tenemos en cuenta. Aquello que sale bien no hace falta que lo digan porque todo el mundo lo ve. Uh-huh. Yo me quedo con aquello que tenemos que mejorar, que muchas de las cuestiones ya las tenemos apuntadas. Pues mira, lo he dicho, me voy a centrar, por ejemplo, en el ferial, pero podría hacerlo a lo largo de todas las actividades. Vamos a centrar en el ferial. Lo has dicho más de una vez, el ferial está abierto, pero estaba vivo, que yo lo he entendido como está todavía por construir, por terminar, ¿no? Faltan muchas cosas, faltan los aseos, faltan muchas cosas, y aquello es una planada muy grande para hacerle muchas cosas. ¿Te hubiera gustado haberla terminado un poquillo mejor? Pues mira, yo me conformo con echarla a andar y cómo ha funcionado. Te voy a decir por qué. Porque no puedes gastar lo que tú quieras. Uh-huh. O sea, aquí hay un presupuesto limitado y ese presupuesto pues está condicionado. Claro que me hubiera gustado, pero también te voy a decir una cosa. Me siento satisfecho de cómo ha evolucionado. Aparte que si no arrancas, hay que arrancar, como sea. Hombre, tenemos ya cuando arrancas ya... Tenemos feriales todavía cerca de nuestra localidad donde uh-huh. todavía están sin terminar, ¿no? Uh-huh. Un ferial, como yo siempre digo, un lienzo en blanco. No, hay muchas cuestiones que antes de echarlo a andar nosotros sabíamos que son necesidades y que a lo largo del tiempo se tendrán que hacer. Legislaturas, como decía el vídeo de felicitación de feria, habrá consiguientes legislaturas, tendrán que seguir haciendo porque uh-huh. aquello es muy grande, ¿no? Uh-huh. Por la dotación de servicios, la zona, la cubrición con sombras artificiales y distintas cuestiones que tendremos que ir adecuándolas, incluso el estudio de ruidos también, uh-huh. ¿no? Por el tema de casetas, ¿no? Si me quedo con, yo te decía, una feria de emociones, si nos centramos ahí, pero luego me quedaría con otra palabra, y es orgulloso de la gente de mi pueblo, orgulloso de todas las personas que han participado y que han llevado y que han hecho que nuestra feria, que la feria de Villacarrillo sea un referente. Y no me voy a centrar en un referente comarcal. Me voy a centrar en un referente provincial y, si me apura, hasta autonómico. ¿Por qué? Yo te puedo asegurar, no quiero hacerle la pelota a nadie. Te puedo asegurar que, ¿sabes qué? Vamos haciendo programas por los pueblos de la provincia, programas de feria. Y todos me han hecho referencia al ferial de Villacarrillo. ¿Te lo puedes creer o no, Todos los alcaldes, sean de un color o de otro, me han hecho referencia a lo del ferial de Villacarrillo. Con lo cual es que algo ha llegado, ¿no? Ayer mismo tu compañera Virtudes Puertas. Si tú me lo dices, me lo creo. Que ella ha cambiado también el ferial, Y también tenía sus más y sus menos. Si tú me lo dices, me lo creo, porque además te voy a decir que nuestro pueblo, porque a mí me gusta referirme como pueblo, además me siento, ¿no? Es una ciudad. O sea, las instalaciones que hoy por hoy tiene nuestro pueblo las podemos comparar con cualquier municipio grande, vale, o con cualquier ciudad. Vamos con... Seguimos con lo bueno, pero también mirando, como ha dicho Paqui Hidalgo, un poco las críticas para mejorar. Por la mañana el ferial sí es verdad que estaba vacío, ¿para qué nos vamos a engañar? ¿Habéis pensado cómo darle una vuelta de tuerca para que no pase eso? Pues sí, José Ángel, como te he dicho ya antes varias veces, todo es mejorable, ¿no? Vale. Todo es mejorable. Sí, es verdad que la intención primera desde este equipo de gobierno, ¿no?, era, bueno, pues tuvimos varias reuniones con los bares de nuestro municipio para ofrecerles que se instalaran allí con nosotros. Le dábamos todas las facilidades, o sea, no cobrábamos suelo, no cobrábamos nada. Y sí, es verdad, y yo los comprendo también, que el primer año pues todos teníamos un poco de miedo, no sabíamos si iba a funcionar, ¿no? Uh-huh. El cambiar un bar, un negocio allí, pues cuesta un trabajo, cuesta un dinero. Y la verdad que, bueno, pues al ser el primer año, pues bares de aquí del municipio no... Porque llamasteis a los baristas, ¿no? Sí, pero no se animaron. Nosotros hemos tenido varias reuniones con toda la hostelería. ¿Con todos? Con toda la hostelería del municipio. ¿Y ninguna ha fructificado? No, pero realmente lo entiendo, como te he dicho antes, ¿no? Porque sí que es verdad que ellos tienen su negocio montado, uh-huh. tienen más cómodo, y era también un poco... Pues, La incertidumbre, claro. Si es que la teníamos todos, esta incertidumbre la teníamos claro, todos. Un barista no dice, ¿qué hago yo? O sea, desmonto toda mi cocina para llevármela allí y
y luego la gente que no le dé por bajar y el de al lado de la competencia se ponga las botas, ¿no? Eso es humano, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que yo tengo fe, bueno, no sabemos qué pasará el año que viene el equipo que esté gobernando, ¿no? Pero tengo fe que al darse la feria tan bien como se ha dado, que los bares de nuestro municipio apuesten el año que viene por bajarse al recinto ferial, vale, y por poder hacer una feria de día, pues como, bueno, pues como hay feria de días también en otros sitios. Municipios. Hay otros municipios que hacen la feria de día en el centro del pueblo y la feria de noche en el ferial también. Hay varias opciones. Ya casi hay otra opción. Te digo que me alegro también mucho porque los bares también han tenido por la mañana, han estado los bares que han abierto, han tenido toda la mesa llena, también han ganado dinero. ¿Qué es lo que se pretende en una feria? No, pues que todo el mundo gane. Que todo el mundo gane, que venga mucha gente de fuera, que todo el mundo salga, que gane la hostelería, que ganen los bares, que ganen los feriantes, que ganen todas las empresas que apuestan con nosotros, y esa es nuestra intención. Hablando de que todo el mundo gane, ¿qué pasó al principio de la feria con los del Guce? Que se iban a quedar con una serie de espectáculos para hacerlo después de los encierros y al final tuvo que venir otra empresa para montar una carpa. ¿Qué pasó aquello? No, vamos a ver, ahí hubo un poco de confusión y bueno, y me alegra que me lo hayas preguntado, ¿no? Por aclararlo. Gracias. Por aclararlo porque la verdad que hay cosas que está bien aclararlas, ¿no? Porque cada uno, bueno, pues tiene su opinión y demás. Nosotros, como te he dicho antes, nos hemos reunido varias veces ya, creo que fueron dos o tres veces las que nos reunimos con toda la hostelería del municipio, y nosotros ofrecíamos dos cosas diferentes. Ofrecíamos la caseta municipal, que es con lo que al final esta empresa decidió quedarse, y ofrecíamos las casetas de arriba, ¿vale? Para feria de día con los después de los encierros, que la gente sale, ¿vale? Efectivamente, sí. Nosotros ofrecíamos eso. Si es verdad que al principio había cuatro o cinco empresas de aquí del pueblo que dijeron que sí, que estaban interesados, que se iban a quedar, poquito a poco, pues lo que estamos hablando desde el principio, la incertidumbre, ¿no? Problema, no había una carpa. No, pero vamos a ver, nosotros desde el ayuntamiento se lo hemos explicado claramente a todos. Las personas que se quedaran con la feria de día, la carpa tenían que ponerla a ellos. ¿Me entiendes? Eso se lo aclarasteis. Efectivamente, eso todas las empresas. Porque ahí está la duda de un poco la polémica que hay en la calle. Claro. O sea, vosotros, el ayuntamiento le dijo al adjudicatario, en este caso al Pacuci, para poder hacer movida a las mañanas tenéis que poner una carpa. Y entonces dijeron, no, vale. Pero no solamente a esta empresa. A todas las que quisieron. A todas las empresas que quisieran quedarse con la feria de día en la plataforma que había arriba. ¿Dónde estaba, para entendernos, dónde estaba la botellita? Efectivamente. Vale. Toda esa plataforma nosotros la habíamos dejado dedicada solamente para las empresas de nuestro municipio. Que no tuvieran que pagar suelo ninguno, solamente alquilar la carpa y ya está, pues pagar los gastos del agua y de la luz que tuviera la empresa y ya está, no pasa nada. Ellos decidieron quedarse con la barra de la caseta municipal, ¿no? Y la verdad que a mí me dio mucha alegría porque yo quería que una empresa de mi pueblo, ojo, yo tenía ilusión, yo sabía que venían grupos muy buenos y yo sabía que, hombre, que si hacía buen tiempo y no pasaba nada, pues que al final iba a ganar dinero. Iban a ganar dinero, efectivamente. ¿Qué es lo que pasó? Pues que nosotros en primer lugar planteábamos de haber puesto algunos toldos, algunas sombras que al final no se pudieron poner. Y ahí fue donde vino ahí un poco el malentendido, ¿no? Claro, yo le decía yo, si vosotros podéis hacer la feria de día abajo perfectamente, tenéis que alquilar una carpa, porque claro, por la mañana allí hace calor, si no hay carpa, no hay nada. Pues lo mismo que te digo, pues la incertidumbre, no saber si al final eso iba a funcionar, si no iba a funcionar, es mucho dinero también el que hay que invertir. Una carpa vale mucho dinero, claro. Efectivamente, y yo lo comprendí perfectamente y no pasa nada. Vosotros habéis quedado con la barra de noche, pues ya está. Ellos dijeron, bueno, pues nosotros como tenemos nuestro local, pues abrimos nuestro local y ya está. Y no pasó absolutamente nada. Nosotros hemos tenido un trato buenísimo toda la feria, tanto ellos me han llamado a mí cuando me han necesitado, yo a ellos exactamente igual. Y creo que al final hemos ganado todos, ¿no? Ellos han dado un servicio buenísimo. Y entiendo que también, bueno, pues ha salido bien la jugada por lo que te estoy diciendo desde el principio, ¿no? Pues porque el pueblo ha apostado, el pueblo ha salido y el pueblo ha participado en todas las actividades y al final así ganamos todos. Vale, pues yo ya no tengo más quejas que deciros, ya te las he dicho todas. Si tenéis vosotros alguna queja que os hayan dicho y queréis decirla, nada, ¿no? No, yo solamente, José Ángel, si quisiera terminar mi intervención, y era ya el alcalde que termine la entrevista, ¿no? Y quisiera terminar mi intervención agradeciendo la comprensión de la gente de mi pueblo.
¿vale? Uh-huh. Agradeciendo la comprensión, porque todas estas cosas que hemos estado hablando, de cosas que se pueden mejorar, de todo lo que todo el mundo lo ha comprendido y que nos decían, es verdad, sabemos que falta esto, pero que está muy bien, que para otro año intentar mejorarlo, y me quedo con la comprensión, me quedo con la felicidad de ver las caras de ilusión, vale, de la gente de mi pueblo. Una petición, el tren Lanzadera, si le podéis poner una marcha más. Salí de mi casa a la misma vez que el tren y llegué antes, andando. Sí. Digo, una marcha más, la quinta, nada más que la quinta, con esa ya voy de sobra. Alcalde, ¿cómo resumimos esto? Pues mira, me verás, los que luego vean el vídeo me verán que estoy con el móvil porque está cayendo una nube y no. ¿Ahora una, mismo? Pero una nube de. ¿Una nube gorda? De padre y muy señor mío. Y estoy pendiente, igual me quita el sueño, porque igual que la feria, ¿no? Cuando todas las preocupaciones que lleva consigo una feria, ¿no? Como lo decía, tanto encierro, hay mucha responsabilidad, hay muchas noches sin dormir, tanto por parte de, en este caso, de la concejal, por parte mía, por parte de los resto de compañeros de corporación, por parte también de aquellos trabajadores o aquellas empresas que han colaborado. Y luego todo buen trabajo tiene su beneficio. Yo, me dicen, ¿disfrutas en la feria? No. No. ¿Por qué? Pues porque son, bueno, mil cosas. Algunos ratos te he visto yo disfrutar. Hombre, ¿eh? te voy a decir una cosa. Te voy a decir una cosa. También es verdad. Que yo estaba por allí viéndote, ¿eh? También es verdad. Y no diría la verdad si no lo digo. Cuando pasan los encierros, también te relaja. Se relaja un poco. Pero no está relajado al 100%, porque mira, puede surgir cualquier cuestión en cualquier momento. Desde una pelea, desde cualquier incidente o en alguna atracción. No ha habido, este año no, por lo menos yo no lo he oído, pelea de ninguna clase, ¿no? Mira, no ha habido incidencias destacables ninguna. Además, teníamos, las verbenas estaban dotadas de su seguridad, hemos tenido un dispositivo al cual desde aquí yo agradezco. Yo cuando hago el agradecimiento, lo hago en general. No estaría mal, porque si empieza a especificar, vale, alguien se puede sentir agraviado. Hablamos de trabajadores municipales, hablamos de empresas que trabajan con nosotros, empresas puede ser desde las de seguridad, cualquier empresa que ha colaborado con nosotros. Tenemos un dispositivo policial muy importante, teníamos dispositivos de seguridad bastante importante, colaboración también con Cruz Roja, lo cual te garantizaba que ante cualquier eventualidad, cualquier incidente que hubiera, lo había. Aún así, no te quita el sueño, disfrutar lo que tú has dicho. Claro, esta es la verbena y además no me he perdido ni una. Ya. No me he perdido ni una porque obligación. Y como decía Paqui, aunque no disfrutemos, yo disfruto con una cosa. Pero era una obligación muy gustosa. Bueno, yo quisiera ver si todo el mundo hace esa obligación también. Si aguanta, a ver si todo el mundo aguanta, ¿sabes? Es que te voy a decir que esa obligación es compatible con la preocupación. Porque a la vez que estás ahí, te estás pendiente de que las luces funcionen, sí. De que no haya cualquier incidente. No tiene mal oficio, ¿eh? No. Bueno, ahí está, ¿eh? No creas que es ni bueno ni malo. Oye, no os quiero entretener más, porque si está cayendo una nube, tendríais que estar pendiente del tema. Y a ver si al final va a decir, oye, es que no hemos estado pendientes de esto porque estábamos en la radio. Yo, si quieres terminar algo rápidamente... Sí. Yo quiero terminar como lo ha hecho Paqui, porque creo que uno es de bien nacido, no es ser agradecido. Yo quiero agradecer a todas las personas de mi pueblo, a todas las personas que han participado en todos estos, a todas las personas que de manera, de buena manera, no han trasladado aquellas críticas siempre constructivas, las cuales tomamos nota, las cuales se meten ahí os apuntan. Rápido, las críticas constructivas. Mucha gente ha dicho, se ha podido poner un poquito de luz, iluminación en el paseo, sí, por ejemplo, no hay problema, ¿no? O unos farolillos. ¿Hay problema para el año que viene? O un camino que sea que marque dónde está el ferial. ¿Todo eso se va a recoger? Pues mira, se recoge todo, porque además es nuestra obligación. Vale. Quedarnos con aquello que hay que mejorar, con aquello que está bien. Vamos a dejarlo como está, incluso a ampliarlo mejor. Perfecto. Pero con aquello que no, que creen que hay que funcionar, se puede. Yo me quedo con eso. Bueno, pues si una feria lo que es básicamente es gente, y si hay que calificar la feria de Villacarrillo por la gente que ha acudido, pues ha sido un éxito. Así es que nuestra enhorabuena. Además, éxito, te digo, rotundo. Éxito, decía en verbena, decía en todo, pero éxito también en algo que nos mueve para nuestra feria, que es nuestros patronos. En esa misa y en esa procesión también multitudinaria. Pues ya está, y ahora nos quedamos aquí, Paqui, los justos. Para echar el invierno y a ver lo que pasa, ¿eh? Muchas gracias. Gracias a ti. Venga, hasta luego. Adiós. Radio Villacarrillo en el 90.6 FM y Radio Les Sierra en el 90.3 FM. Multimedia Gienense.